es Arturo Castaño, soy responsable de marketing y producto para Clase Ibérica. Nos hemos reunido hoy aquí para hacer una demostración de campo de esta máquina Lexion 8900. En este caso es una máquina de ruedas, pero también existe la versión TerraTrac. Es una máquina de doble tracción. Incorpora un motor MAN de 790 caballos con un sistema Dynamic Power que luego pasará Vicente Minaya a explicarnos un poquito más en detalle. Dynamic Cooling también, que es un sistema de refrigeración que toma el aire de la parte superior, donde se supone que el aire está más fresco para esta refrigeración, y con unas salidas laterales. Y con un depósito de combustible de 1.150 litros, lo cual le garantiza una amplia jornada de trabajo. En cuanto al sistema de trilla, lleva un sistema APS acelerador de Mies Multicrop, Sinfloy Hybrid de 1,70 metros de anchura, cilindro desgranador de 10 barras con 755 milímetros y regulación del cóncavo electrohidráulico con seguro de sobrecarga. En cuanto a la separación, son dos rotores de 445 milímetros y 4,2 metros de longitud, con un lanzapajas de 600 milímetros de diámetro. La limpieza es una caja de cribas de contramarcha con cribas estándar, sistema de limpieza Jetstream, control visual del retorno desde el interior de la cabina, y la tolva, en este caso monta esta máquina una tolva de 15.000 litros con un tubo de descarga XL de 422 milímetros, con una velocidad de 180 litros por segundo, y en la cabina podemos descubrir una cabina tremendamente confortable para, como hablábamos, garantizar esas largas jornadas, donde podemos apreciar el ordenador Cebis Touch, la consola multifunción, mando multifunción con C-Motion para el perfecto control de toda la máquina, telematic, luces LED y climatizador. Soy Héctor, de Sailicer del Payuelo, de explotación SAT del Payuelo en Marcha, y recientemente hemos adquirido esta cosechadora Class Lexion 8900, pensando en la recolección principalmente del maíz, y bueno, pues hemos tenido la grata sorpresa de que su comportamiento en el cereal es adecuado para la zona, por los rendimientos y la buena calidad de la paja, que era uno de los temores que teníamos junto al consumo de gasoil, que ha resultado también ser bajo. Las impresiones en la cabina han sido buenas, la cabina es cómoda y silenciosa, la máquina de por sí ya es bastante silenciosa, no se aprecian vibraciones. También está equipada con telematic, y al igual que el tractor que tenemos también de la marca, para poder sacar mapas de rendimientos y luego poder hacer mapas de siembra y de dosis variable y de abonado y demás tratados de la agricultura 4.0. Soy Vicente Minaya, Product Support de Productos Easy y técnico de servicio de Clase Ibérica. Como veis, estamos en el puesto de conducción de nuestra Lexion 8900. Se compone de dos monitores. El primer monitor es un Cebis Touch táctil que va integrado en el apoyabrazo de la máquina, donde el apoyabrazo, veis, lleva todo tipo de teclas de acceso directos para poder regular nuestra máquina. Uno de los secretos de esta Lexion 8900, como ha comentado antes mi compañero Arturo Castaño, es el Dynamic Power de la máquina. Como veis, solamente en el Cebis Touch es regular en automático la gestión de potencia de motor, y esta se compone de tres curvas que lleva el módulo de motor. La primera curva gestiona una potencia de 350 a 650 caballos
La segunda curva gestiona de 350 caballos a 720 y la última curva regula de 350 a 790 caballos, que es la máxima potencia que da el motor. Como veis, no menos importante, el segundo monitor de la cabina es el llamado Zemis 1200 de nueva generación para sistemas de GPS y mapas de rendimiento de la máquina, ya que la máquina va equipada con toda la tecnología Easy de Class, llámese telemetría, mapa de rendimiento y gestión de flota con nuestro 365 Farnet.